Me había ocurrido un discurso fabuloso que hilaba los premios, que me van a dar a mí algún día, el Bob Dylan, el Nobel, y no acabo de encontrarle la relación, así que vamos a volver a... ¿Por qué elegí esta canción? Porque me gustó mucho lo de la musa necesita recargar pilas, yo solo hago mucho, escribo muy pocas canciones, descanso mucho entre canción y canción, y entonces la final es, Jorge, hay que sacar un disco, y entonces es, hay que escribir, que realmente es un trabajo, todos los veo escritores entre el público, escritores de canciones, y lo sabéis. Al final, para llenar un folio miserable, que es lo que tenemos que llenar, pues hay que echar muchas, muchas horas, porque al final cada palabra cuenta. Y bueno, como decía Leonardo en una entrevista anterior, yo igual tardo un año en terminar una canción. Eso no quiere decir que sea buena, es el ritmo de trabajo. Otra gente la termina en 20 minutos. Entonces, en fin, es un arte. Me gustó mucho lo del trabajo duro, lo de dejar tiempo de escribir canciones, me sentí identificado. Y Bob Dylan también aparece. ¿Por qué elegí esta canción? Aparte porque me costó mucho trabajo, como todas. Pues la canción, hay una frase que lo repite Bob Dylan. Bob Dylan lo acusaban de ser poeta. Y él dijo, yo no soy poeta, los poetas se ahogan en los lagos. Entonces, esa frase es muy buena. Poets drown in lakes. Así que me la quedé, la apunté por ahí. Y no sé cuántos años más tarde, acabo saliendo una canción, Talking in My Sleep. Cuando escribes una canción no sabes si alguien la va a llegar a escuchar nunca. De hecho, lo normal es que muy poca gente las escuche, los que nos dedicamos a este arte de ser cancioneros. Palabra que me dijo Jackson Brown, todo se diga. Que somos cancioneros como los zapateros, no zapateros. Y no sabes, como no sabes qué va a pasar con esa canción, y seguro que no la escucha toda la gente que querrías que la escuchara, pues al final da la sensación de estar simplemente hablando en sueños. Y eso es esta canción, Talking in My Sleep. Don't say